Pero hay un montón de chicos que quieren ser cantantes, o peor aún, compositores. Y mi novia, cuando me conoció, ella creía que yo cantaba en Instagram y solamente me dedicaba a hacer sorteos. Cosa que me pareció de puta madre. Y me empezó a mandar un montón de canciones de la Rosalía, de Paulo Londra, de Chin y Nacho. Y un montón de canciones que tenían ritmo. Pero no es como mi estilo, ¿no? ¿Te imaginas a mí con mis 40 años empezando y diciendo, andas en mi cabeza todas a veces? Imagina que conoce lo que desconoce y yo me convierto en lobo después de las 12. Si no tuviera a mi novia para que la despose, me iría con la manada para que me destroce. Yo lo tengo mapeado. Pero hay un montón de chicos que están saliendo y están queriendo cantar. Esta canción va para ellos, para que no se rindan. Sé que si hago una canción de mierda, tú dirás perfectamente que podría ser otro hit mundial. Y si hago algún escrito de esos que no dicen absolutamente nada, tú dirás que dice todo y sé que mientes, porque ves en mí lo que yo aún no veo. Sé que mientes, amor, y te creo. Porque estás siempre al final del abucheo, recogiendo lo que quedó de mí. Sé que mientes, amor, y te creo. Y por lo menos hoy día va a venir gente. Pero hay un montón de chicos que están empezando y quieren ser el Ricky del clan, tienen su limusín. Generalmente cuando empiezas en esto de la música, no va nadie a escucharme. Es más, mis familiares nunca han ido a verme ni a oírme. Yo los entiendo, yo tampoco iría. Pero los chicos que van a venir ahorita a cantar, espero los escuchen un poquito. Sé que si hago algún concierto de esos donde no vaya absolutamente nadie, tú estarás ahí. Y si voy a una fiesta y nadie quiera bailar conmigo, tú gustosa me sacas a bailar. Y sé que mientes, porque ves en mí lo que yo aún no veo. Sé que mientes, amor, y te creo. Porque estás siempre al final del abucheo, recogiendo lo que quedó de mí. Sé que mientes, amor, y te creo. Y entonces tú dirás, ay no, entonces lo importante es tener miles de seguidores, miles de followers, mi plaquita de YouTube, la plateada. Entonces lo importante es tener miles y miles de éxitos. Y la respuesta es no. Lo importante es tener una persona que te vea como el mejor compositor del mundo o el mejor escritor del mundo, pero que vea en ti al hombre que ama y no a la persona que eres. Y te dirá, ay no, no te entiendo porque juego Dota. En palabras mercadotécnicas, es encontrar esa persona que quiera bailar contigo aún sin saber bailar. Sé que si hago una canción de mierda, tú dirás perfectamente que podría